Instrucción de los Maestros Ascendidos. Autor Saint Germain, edición de 1939. En el momento en que surge la demanda por algo, eso quiere decir que la cuestión está próxima. Elevando el cuerpo. Primero elevamos el cuerpo en conciencia. Cuando nos hacemos conscientes de que nos es posible elevar el cuerpo y asumirnos la postura determinada para hacerlo, en ese momento la ley de nuestro ser se pone en movimiento para producir el logro perfecto. Les aseguro que la poderosa ley, cuando se le da la oportunidad mediante la propia volición externa, no pierde tiempo en utilizar esa oportunidad, a menos que en algún momento ustedes también cambien de opinión y dejen de reconocerlo como un logro certero. Si mantienen esta determinación, se encontrarán en algún momento futuro con que la fuerza puesta en movimiento por dicho propósito nunca dejó de trabajar sobre el mismo, ni siquiera por un momento. Si no utilizamos el conocimiento que Dios ya ha dado, ¿cómo podemos esperar recibir más? Uno no da esta instrucción e información para solo oírse hablar, sino que es la ley e información maestra ascendida puesta a disposición de los estudiantes, y si ellos acudieran a sus propios seres maestros, a la propia magna presencia I am, yo soy, pidiendo orientación, se les haría utilizar la aplicación correcta en el momento correcto para la cuestión correcta que se requiere. Déjenme decirles esto. Doquiera que se da mucha información y aplicación en un lapso concreto, allí se da mucho, de manera que los estudiantes puedan seleccionar aquello que necesitan en un momento específico para un propósito específico. Si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción anularía su propio cometido. Nunca antes en la historia del mundo ha habido una época en la que tanta instrucción e información se ha dado, ya que el Cristo cósmico que entra está ahora al mando. Nunca antes se les ha dado a los estudiantes tanta aplicación y asistencia, ya que el derramamiento o flujo cósmico es omnipresente, ayudando a los estudiantes que le prestan atención. El amado Surya. Surya es tanto un lugar como una individualidad. Es el nombre de una de las actividades individualizadas del gran sol central. Es imposible no recibir lo que viene de la magna presencia I am, yo soy, como una idea. Cuando ustedes realmente saben que es Dios quien está enviando o dando esa idea, afirmen con frecuencia: es imposible que algo pase en alguna parte o momento de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. Afirmen con frecuencia: es imposible que algo pase en alguna parte o momento de mi vida que no sea la perfecta actividad de Dios. Nota: cuando ustedes le dan poder a la astrología, están poniendo dinamita en su propio camino. Bendición.
Oh magna presencia, I am, yo soy, desde el gran sol central. Te alabamos y damos gracias por tu magna vertida victoriosa este día, por tu eterna victoria de amor divino, que en su gloriosa majestad toda la humanidad esgrime el dominio. En su gloriosa majestad esgrime el dominio ahora por toda la humanidad y la tierra. Te glorificamos por siempre. Magna presencia, I am. Yo soy. Este es un reimpreso de La Voz del I Am de septiembre de 1936. Discurso noveno, 1 de agosto de 1932, San Germán, invocación. A ti que eres el más infinito y radiante de los seres, a ti que posees toda la paz, el poder y la sabiduría. Te alabamos y damos gracias por tu santa presencia con nosotros. Discurso el querubín. Tenemos hoy aquí una encantadora manifestación de la gran presencia. Un querubín de uno de los siete Elohim ha sido enviado a dispensar su esplendor, el cual envuelve este recinto en un rayo de luz dorada con radiación rosa. Esta presencia permanece anclada como a 20 metros encima de la casa, y de ella se extiende el rayo dorado envuelto en su vestidura de amor. El querubín es similar a los ángeles devas, pero se aproxima más al tamaño de los seres humanos. A veces los querubines se parecen mucho a la forma bien redondeada de una pequeña señora. Ellos siempre emiten amor como la cualidad o actividad predominante. Los ángeles devas a menudo transmiten el elemento de poder a causa de la obra que tienen que llevar a cabo. Los querubines constituyen un foco tan poderoso del rayo del amor que están en capacidad de lograr lo que se propongan. Los querubines constituyen un foco tan poderoso del rayo del amor que están en capacidad de lograr lo que se propongan. Emiten una radiación impresionante a gran distancia. Mensaje del querubín. Mis amados elegidos de la luz, añadimos nuestro amor con este envolvente esplendor
para fortalecer, sanar, bendecir y hacer prosperar a todos y cada uno de ustedes, y para purgar cada partícula de pensamiento egoísta, de manera que la plena presencia del Cristo pueda tener su dominio de total paz, amor y armonía dentro del cuerpo, para que pueda darse la salud perfecta. Esta presencia da su amor y saludos a todos y cada uno, de manera que todos puedan sentir su presencia de aquí en adelante, envolviéndose y desenvolviéndose en cada uno. En este rayo está contenido un rayo especial para cada uno de ustedes, el cual de ahora en adelante permanecerá anclado en el corazón hasta realizar su misión. I am, yo soy el Arcángel Gabriel. I am, yo soy el Arcángel Gabriel. I am, yo soy el Arcángel Gabriel. La presencia del querubín desea que les diga que ustedes pueden pensar en él en términos de la presencia del corazón dorado. Las corrientes medulares. Vamos a ocuparnos hoy de una explicación que, hasta donde yo sé, no se ha dado a la fecha. Las corrientes de las fuerzas positiva y negativa, una a cada lado de la médula espinal, siempre activas en su misión de distribución, son como dos cuerdas de arpa. La negativa es una cuerda de bajo y la positiva de la región aguda. Dentro de este nervio, a cada lado de la médula espinal, se encuentra aquello que se parece a una cuerda de arpa. Cuando se entra al sendero consciente, estas cuerdas divinas, como quien dice, comienzan a ser afinadas, y cuando se alcanza cierta tirantez, comienzan a responderle a las grandes presencias avanzadas que tocan sobre ellas, sin que el ser humano esté consciente de ello. Cuando el individuo siente a veces una tensión, se debe a que alguna vibración discordante ha tocado una de estas cuerdas. Se ha perfeccionado un diminuto instrumento, el cual, cuando se le coloca en la base del cerebro, actúa como una clavija del arpa, afinando estas cuerdas a la actividad correcta. En la actualidad se está considerando traer a la manifestación dicho instrumento. De manifestarse, aquellos individuos a los que se les asigne tendrán que ser preparados para el uso intenso de los rayos cósmicos. Esto explica la presencia especial que está con nosotros hoy. Advertencia, quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que se pongan firmes, sacando de la propia mente todo aquello que sea de naturaleza discordante, especialmente durante el mes de agosto y posiblemente septiembre.
Todos aquellos que logren hacer esto recibirán un gran beneficio. Todo aquel que logre gobernar sus pensamientos, dejando por fuera toda discordia, se abrirá a la magna corriente que le afinará la cuerda del arpa del alma, cuya descripción acaba de darse. A través de esta se podrán recibir audiciones claras y definidas de parte de la presencia interna, así como también una clara visión más allá del velo. Sencillamente permanezcan en paz, relajados y en descanso en cuanto a dichas cuerdas. No sientan ningún tipo de estrés, ninguna ansiedad. Esto les dará la joya del discernimiento interno, la cual les permitirá gobernar por completo la actividad externa. Esto quiere decir que les permitirá distinguir entre el pensamiento humano y el divino y gobernar lo externo de manera que cualquier pensamiento de celos, resentimiento, autolástima no podrán entrar. Estas tres condiciones le resultan de lo más sofocante a la actividad superior. Sencillamente permanezcan en paz, relajados y en descanso en cuanto a dichas cuerdas. No sientan ningún tipo de estrés, ninguna ansiedad. Esto les dará la joya del discernimiento interno, la cual les permitirá gobernar por completo la actividad externa. Esto quiere decir que les permitirá distinguir entre el pensamiento humano y el divino y gobernar lo externo, de manera que cualquier pensamiento de celos, resentimiento, autolástima no podrá entrar. Estas tres condiciones les resultan de lo más sofocante a la actividad superior. Visualizar las cuerdas del arpa del alma. Me gustaría sugerirles, el individuo debe seguir sus propios sentimientos. Que aquellos que puedan hacerlo, visualicen estas dos cuerdas de arpa del alma conectadas a la base de la espina dorsal, en un extremo y en el otro, conectadas a la glándula pineal en el cerebro. La que está en el lado derecho, con una encantadora tonalidad rosa, y la que está a la izquierda, con un azul intenso. La cuerda rosa transmite un poderoso amor divino a través de la corriente positiva y la siguiente negativa sostiene la forma externa en un equilibrio divino. Puedo asegurarles que esta descripción que se ha dado es muy real, tan real que
como el arpa que tienen frente a ustedes cuando se sientan a tocar. El conocimiento de esto y su uso, que es y será dado, les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. En nuestra actividad, la de los grandes seres, en un momento dado de acción, tal cual fuera ilustrado de manera tan acertada al cierre de la presencia mágica, a menudo nos encontramos con la gran sabiduría de las esferas aún más altas que la nuestra. Viene a completar una acción que nosotros podríamos vacilar en implementar. En aquella instancia y en la de hoy se confirma la presencia y actividad de una gran sabiduría que no permitirá que lo externo interrumpa el progreso. Ha llegado el momento de una acción definitiva y poderosa. El himno Onward Christian Soldiers proyecta una actividad que en realidad es adelante, hijos de la luz. Espero que esta presencia los inspire con la melodía de los hijos de la luz, ya que esta en realidad es la marcha de avance de la hueste eterna hacia la victoria de la justicia y armonía eternas, manifiesta en la expresión externa de la humanidad. La presencia que se ha establecido viene en respuesta a la invocación azuria. La incumbencia de esta presencia consistirá en vigilar y asistir en el gobierno y control de estas dos corrientes de afinamiento. Sanación. El amado Ciclópea está a cargo del rayo de la sanación para la Tierra. El rayo de la sanación, que es una combinación, de los rayos dorado y violeta, es un rayo independiente en todo momento. El dorado es amor divino, el violeta es el poder espiritual y la actividad consumidora que disuelve toda la acumulación humana. Para la paz predomina el dorado. Para el poder espiritual, como la actividad consumidora, predominará el violeta. El rayo violeta es un poder sereno y silencioso y constituye una presencia elevadora en todo momento. El rayo azul es poder no cualificado. Estén siempre seguros y tengan cuidado de no enviar nunca su propio poder consciente ligado a este rayo o de contaminarlo con un sentimiento de ira o irritación cuando lo utilizan. Los medios descritos constituyen la manera mediante la cual los maestros ascendidos a menudo brindan una gran asistencia a los estudiantes cuando estos ponen de lado o sacan de sus conciencias todos los pensamientos o sentimientos egoístas. Cuando el individuo llega a aferrar firmemente la acción completa de esto en la mente externa, se convierte en un poderoso medio de sanación.
Ustedes contarán prontamente con el uso de tales instrumentos, y si los utilizan para sanar, no importa lo que pueda parecer que hay allí, sostengan los dos colores firmes y en positivo. No hay sanación alguna que llevar a cabo excepto en la forma externa, pero asegúrense de mantener activa la presencia interna, sanando las heridas de odio. Pídanle a la magna presencia I am, yo soy, del otro individuo que le ilumine el corazón y la mente, y luego que sane el cuerpo. Asegúrense de mantener activa la presencia interna, sanando las heridas de odio. Pídanle a la magna presencia, I am, yo soy, del otro individuo que le ilumine el corazón y la mente, y luego que sane el cuerpo. Todas las sanaciones no son más que traer de vuelta un equilibrio natural de las dos fuerzas. Inmediatamente podrán ustedes darse cuenta del magno poder que tienen a mano para utilizarlo. Nota: la celebración de la piedra de cristal. Después de ver la celebración de la piedra del cristal, la escena era un fragmento de una experiencia pasada, y si pudiera dramatizarse en imágenes, esto resultaría de inmensa ayuda para la humanidad. A pesar de todas las apariencias, esa maravillosa fase de expresión, el cine, que puede ser hecho de manera tan maravillosa, será utilizado para transmitir poderosas verdades internas de la actividad de la Magna Hueste Ascendida. La escena era de un periodo olvidado, del cual los únicos registros que quedan están en el Royal Teton. Una poderosa preparación interna ha tenido lugar en algún momento, en alguna parte, para esta experiencia externa. La actividad interna es la verdadera actividad, la única actividad natural y verdadera. Lo externo es muy burdo y distorsionado en comparación con lo interno. La situación en Washington, D.C. La única actitud correcta que todo estudiante debe asumir ante la manifestación aparente de lo externo durante este periodo supuestamente caótico es la siguiente. No importa lo que parezca estar ocurriendo, proyecten en medio de la condición que pueda estarse dando la conciencia de que hay solo una causa que tiene poder y no es otra que la sabiduría, poder y presencia de Dios Todopoderoso en plena acción allí. A veces la actividad externa tiene que llegar a cierto clímax de expresión para fundir, como quien dice, la generación humana de acciones equivocadas. Tenemos que saber de manera categórica y con certeza que detrás de toda actividad externa están Dios y sus mensajeros, vigilando a la espera del momento para disparar
y verter dentro de la condición esa presencia que consume el mal y eleva lo correcto a su actividad perfecta. De esta manera, a lo largo de las edades, Dios y sus nobles mensajeros han observado la inhumanidad impuesta sobre la humanidad, elevándolos un poquito en cada oportunidad, hasta que sonó la señal cósmica que pronosticaba la acometida de la magna presencia activa de Cristo. Dios en acción, la cual le quitará los colmillos venenosos a la pobre serpiente de la humanidad, de manera que voluntariamente sus fuerzas sean por siempre orientadas hacia arriba. La serpiente entonces se convertirá en la paloma, ya que la serpiente fue inicialmente concebida en la mente del hombre externo por la orientación equivocada de esa maravillosa energía de Dios. Fue así desviada hacia abajo de su correcta ruta celestial, la cual es por siempre hacia arriba. En ningún momento sientan ninguna perturbación por las cosas que se dan en el mundo exterior, ya que todo tiene la tendencia hacia arriba, hacia su perfección eterna. ¡Ay de aquellos funcionarios públicos que no actúen de acuerdo con esas fuertes exhortaciones internas que están recibiendo clara y definidamente, ya que muchos las están recibiendo sin lugar a dudas! El presidente Hoover sintió que había archivos importantes que necesitaban ser protegidos y sabía que cuando una multitud comienza a vibrar como una turbamulta, hace cosas que nunca hubiera hecho para comenzar. Él estaba en lo correcto, ya que la violencia se hubiera desenfrenado. Si a los veteranos se les hubiera animado un poco más en su intento, hubieran quemado y destruido cosas que necesitaban ser preservadas. Esto se refiere a la marcha de los veteranos en Washington, D.C. en julio de 1932. Era una época de gran depresión económica. Durante la época de la Revolución Francesa, Robespierre no tenía ni idea del principio de que las cosas tomarían el curso que tomaron. La actitud del verdadero estudiante es: lo único que actúa en esta situación es Dios, y de entre todo esto, Él hará resaltar lo correcto y la justicia. La actitud del verdadero estudiante es: lo único que actúa en esta situación es Dios, y de entre todo esto, Él hará resaltar lo correcto y la justicia. La actitud del verdadero estudiante es: lo único que actúa en esta situación es Dios, y de entre todo esto, Él hará resaltar lo correcto y la justicia. Cuando la gente no escucha, tendrá que seguir por donde va hasta que le metan un cuadrangular para entonces prestar atención. Despierten y asuman el partido de la presencia una de derecho y justicia.
la disposición a encarar la creación humana y su error, y a raíz de ello dar media vuelta requiere de una gran fortaleza vital. El pensamiento se ocupa de revolver, azuzar y generar el sentimiento. Luego se hace muy difícil controlarlo. A todo pensamiento perturbador habrá de decirle: todo estudiante debería encararse a sí mismo, ver qué necesita corregirse y luego proceder a corregirlo. Solo hay una causa en la vida de todo individuo y esta es su propia creación consciente. Todos los estudiantes tienen que meterse esa idea en la cabeza, encararla y luego conquistarse a sí mismos. Conquistarse a sí mismos. Conquistarse a sí mismos. Me lo digo a mí. A ver si así ya lo entiendo. Ay. En psicología dicen que como una persona te trate es como esa persona ha sido tratada anteriormente y como esa persona se trata a sí mismo. Lo que una persona te exige es lo que le han exigido y lo que a su vez se exige a sí mismo. Así que eso suaviza un poco el golpe. En vez de reconocer a Dios como la única causa, la masa de la humanidad, en vez de reconocer a Dios como la única causa, la masa de la humanidad genera, a través de la manifestación externa, conceptos erróneos y causas que con toda seguridad le producirán angustia. La idea del dragón fue concebida inicialmente en la antigua civilización china. En aquella época, en vez de crear un pensamiento forma a semejanza del hombre, el uso equivocado de la fuerza solar creó un pensamiento forma a imagen y semejanza de la serpiente. Porque durante generaciones se les había enseñado y habían conocido el poder creativo como un poder serpentino, el cual causó que la creación mental asumiera dicha forma. Esa tradición ha acompañado a los chinos hasta el presente, como podrán ustedes observarlo en su ceremonia de Año Nuevo. Se enmascaran como el dragón para espantar a los espíritus malignos. Esto no es más que un concepto distorsionado de la gran sabiduría que ellos una vez utilizaron. Los arreglos para los días en que se imparten estos discursos han sido planeados minuciosamente. Al tiempo que se imparte la instrucción, se hace posible llevar la radiación de una lección a otra. Esto es mejor para la clase y se le da a los estudiantes la radiación que les corresponde. Constituye la... Perdón. Muy bien. Para los estudiantes jóvenes. A ver, hermanos, antes de leer esta parte, permítanme un momentito.
Antes de finalizar, buenos días Araceli, Héctor Pinedo, buenos días Alberto Rivera, buenos días Glenda, Rocío, Azul, Jaime, ¡ah! Jaime, Lucía, Patricia, Víctor, muy buenos días, gracias por estar aquí. María Inés, Alfredo Pino, hola. Silvana, Silvanita, buenos días, mi querida Silvanita. Oigan, queridos hermanos, han visto, les quiero remitir y recomendar que entren al muro de metafísica práctica que está aquí presente, la dueña de esta cuenta de Facebook, esta página metafísica práctica es Silvana, que toma clase con nosotros. Es maestra también de metafísica, me encantan sus clases, les recomiendo que la agreguen y que miren sus clases también, sus pláticas, ella hace actividades muy bonitas. Un gran abrazo, querida Silvanita, ¿eh? Gracias por estar aquí, es un honor, les recomiendo que agreguen a metafísica práctica. No había visto que se cayó la red, por eso muchos salieron, ¿verdad? Se cayó la red. Yo como en el celular estoy conectado con el internet, con el internet. Es un honor para nosotros, querida Silvanita, ¿eh? Querida Silvanita Metafísica. Que la agreguen. De una vez. O por lo menos que visiten su muro. Da unas pláticas muy bonitas. En ocasiones he compartido algunas. Pero yo no sé por qué los compartidos no funcionan. Cuando compartes no llega a tanta gente como cuando lo cuelgas directamente sin compartirlo de nada, tú lo pegas directamente. Esta publicación tiene más alcance de llegar a las personas. En cambio, los compartidos, los links, los videos, llegan a poca gente. Creo que pesan mucho en el ciberespacio y por esto no tienen tanto alcance. Me imagino que ha de ser por eso. Bien, queridos hermanos, nos vamos entonces a hacer nuestros decretos. Wow. Nos vamos a hacer nuestros decretos. ¿Alguien tiene a mano? Sí, Sandy, se cayó la red, ¿verdad? No hay red en este momento. Eso veo, que no hay red. O sea, red satelital. No, telefónica. No hay red. Eso veo. Yo tengo la satelital. Que creo que es la que tienen todos, ¿no? La de los teléfonos. Pero la de... Vean, hasta la música ya se puso dramática. Bueno, ¿alguien tiene a mano el link de la página del santuario? Si por favor la puede pegar en los comentarios. ¿Alguien puede hacer ese favor? Si alguien tiene el link o la dirección del santuario, les voy a agradecer que por favor lo peguen en los comentarios.
Alguien pudo pegar en los... alguien tiene el enlace de la página del Santuario del Corazón de Amatista. Por favor, si lo puede pegar en los comentarios. Gracias, querido hermano azul, gracias. El hermano azul nos ha puesto el enlace de la página El Santuario del Corazón de Amatista, desde el cual vamos a hacer nuestros decretos a continuación. En la página El Santuario del Corazón de Amatista, hacemos todos nosotros la fraternidad del Corazón de Amatista, hacemos nuestra sesión de decretos de aplicación diaria. Y estamos repitiendo, estamos comenzando nuevamente el curso que estamos llevando en este grupo de Connie Méndez. En la página del Santuario del Corazón de Amatista estamos iniciando de nuevo los antiguos para reforzarlo y para ofrecerlo a los demás, a los nuevos pueden... con mucho gusto buscar la... ya el hermano azul nos hizo, el hermano azul que es el ángel solucionador y mediador, reparador. Bueno, el hermano azul es realmente el sostenedor de este grupo. Lo digo de verdad. Soy un barbero, ¿verdad? Soy un barbero. Pero muchas gracias. El hermano azul acaba de poner en los comentarios el enlace de la página El Santuario del Corazón de Amatista. Todos los que nos queráis acompañar en nuestra sesión de decretos, aplicación diaria y leer un poco. Ay, lo acaba de escribir de nuevo. Denle link, denle like de una vez y nos vamos a la página. Nos vemos allí, voy a comenzar en 10 minutos. Yo tengo 7:56 a.m. A las 8 y 6 minutos comenzamos nuestros decretos en esta página. Que la abran de una vez, que le den like a la página para suscribirse y que busquen allí donde dice configuración de seguimiento. Hay tres tipos, hay predeterminado, hay no sé qué, que lo agreguen a sus favoritos. Dice favoritos, den like en favoritos para que les avise siempre que nos conectemos. Y esto también que se lo recomienden a los demás, cuando los nuevos les pregunten, ¿cómo puedo ver las sesiones del maestro Miguel Arturo? Ustedes les van a decir... En primer lugar, no es maestro, es estudiante. En segundo lugar, no son clases. Y en tercer lugar, no vayan a decir todo. Eso que me lo dejen a mí. Yo soy de por sí así medio puntilloso, medio obsesivo en ese tipo de esclarecimientos. No, ustedes les dicen simplemente, vi muy bien en la página del Santuario del Corazón de Amatista... Y el enlace es este, tienes que entrar, darle like y además configurar el seguimiento. Buscas allá el botón que dice configuración de seguimiento y le das clic donde dice favoritos para que te avise, para que te llegue la notificación cada vez que se enlaza, que hay una transmisión o una publicación, ¿sí? Y bueno, nos vemos allí en 10, bueno, ya son las 7:58, nos vemos ahí a las 8:08, hoy va a ser un 8:08, nos vemos allá.